¿Qué tal familia? Ya estoy de vuelta con otra canción más de Real Book. Esta vez vamos a hablar acerca de un tema de John Lewis muy interesante que lleva por nombre Diango. Bueno, para empezar vamos a decir que John Lewis, pues parte de su trabajo más conocido incluye el ser el fundador del Modern Jazz Quartet, una agrupación de jazz que por supuesto tuvo una gran importancia dentro de la historia del desarrollo del jazz en sí, ¿no? Y de ahí se desprende John Lewis, que compuso una canción en honor a un gran guitarrista, probablemente algunos de ustedes lo habrán oído mencionar, que se llamaba Django Reinhardt. Era un guitarrista europeo, de hecho uno de los primeros nombres europeos que pues surgieron a la escena del mundo del jazz, proveniente de Europa, y que murió a muy temprana edad. Pues simplemente iba caminando y de repente tuvo una hemorragia o algo así cerebral y murió súbitamente, así que pues años después o meses después de que él había muerto, pues John Lewis le compuso una canción que, en palabras de Miles Davis, es una de las grandes composiciones de el jazz. Y definitivamente Django lo que tiene es que rompe bastante los esquemas del jazz tradicional. Vamos a tratar de explicarlo de forma muy sencilla. El Django tiene dos partes. De hecho, en la primera edición del Real Book únicamente se incluía la primera parte, que era pues la melodía, y que es básicamente pues en fa menor, un fragmento que tiene pues una estructura bastante familiar para lo que hemos estado estudiando, bastante basado en círculo de quintas, relaciones de tipo 2-5-1, secundarias. Por acá te dejo el análisis completo para que lo puedas analizar. Enseguida empiezan los solos, y aquí empieza un poco la diferencia de Django a otras canciones, y es que su estructura de solos es bastante singular. Yo te recomendaría que escucharas la versión original para poderte dar una mejor idea de cómo está estructurada, pero definitivamente en los solos cambia. Entonces aquí es una estructura armónica diferente, atípica, en forma AABA, pero únicamente la parte de los solos. Empezamos con una parte A que tiene únicamente 6 compases, se repite y luego llega a una parte B que está muy fuertemente caracterizada por un punto pedal. Básicamente son dos acordes que son pues el acorde fa 7 bemol novena y el acorde si bemol menor sexta con bajo en fa. Con bajo en fa porque pues toda la parte B del solo, todo el puente del solo, pues utiliza esta estructura que llamamos nosotros pues punto pedal, y que pues en general es únicamente la sucesión de estos dos acordes, fa 7, que es por supuesto dominante, de si bemol menor sexta, que es el cuarto grado, pero con el bajo en fa. Para volver nuevamente a la parte C, que nuevamente vuelve a ser bastante atípica, en este caso tenemos una estructura de 12 compases para la parte C con la que concluye esta canción, y que pues comienza con un si bemol menor sexta, y de ahí sigue pues una estructura digamos en base al círculo de quintas, para concluir con una sección de 8 compases que la tenemos por acá y que está basada en puras construcciones de dominante sustituto. Vamos a pasar de un sol bemol a un re bemol, que podrían ser entendidos como sol bemol 7, pues el sustituto del quinto grado, y re bemol 9 como el sustituto
de el dominante del quinto grado, es decir, sustituto para resolver a la nota do. Esto es la parte un poco extraña, ¿no? De la canción. Esta cadena de sustitutos, por decirlo así, se van a ir alternando hasta que finalmente resuelven al acorde 2-7, que a su vez es el dominante, para volver a empezar en el acorde Fa7 nuevamente, pues para iniciar de nuevo la canción. Aquí ya se toca únicamente el tema y la canción se termina, por lo tanto no se improvisa sobre los acordes del tema, sino pues únicamente en toda la estructura que está diseñada para el solo, que es bastante bastante extensa y por eso nos ocupa 2 páginas del Real Book. Si te quieres ver el análisis completo, pues descárgatelo, acá te dejo el enlace en PDF. Y pues yo me despido de momento, pero regreso ya muy pronto con el siguiente análisis.